La Puebla de Vícar ha celebrado este fin de semana por todo lo alto sus fiestas en honor a María, Madre de la Iglesia. El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, fue el encargado de dar el pistoletazo de salida de las mismas con el tradicional chupinazo, acto con el que comenzaron unas fiestas que han estado marcadas por una alta participación vecinal. Como es tradición, uno de los principales puntos de encuentro entre vecinos y visitantes ha sido su feria de mediodía. Para la ocasión se instalaron unas carpas en la explanada del ayuntamiento, pero además los establecimientos hosteleros de la barriada se sumaron a esta celebración, donde tienen un papel principal las bebidas, las tapas y la música. En la tarde del viernes se celebró un gran desfile de carrozas con coches antiguos y caballos que recorrió los principales puntos de la barriada y que estuvo acompañado en toda su trayectoria por cientos de vecinos que salieron a la calle a disfrutar del ambiente festivo, sobre todo los más pequeños. Ya por la noche se procedió a la coronación de las reinas de las fiestas antes del inicio de la verbena. Este año ha sido coronada como reina de las fiestas de Puebla de Vícar 2016, Marina Romera, quien tuvo como damas a Consolación Remedios Manzano y Catherine Andrea Morales. Por su parte, los niños Ana María Badea y Cristian Martínez han sido la pareja infantil de este año. En la jornada del sábado, los más pequeños pudieron disfrutar de una gran y refrescante fiesta infantil. Y es que este año se les lanzaba globos de agua, juego con el que se lo pasaron en grande antes de la tradicional fiesta de la espuma. Un clásico que no deja de ser una de las actividades preferidas de los niños. Las fiestas tuvieron infinidad de actividades y pasaron de algo tan tradicional como la fiesta de la espuma a la gran novedad de este año, una carrera de colores. Cientos de vicarios participaron en este evento que por primera vez llega al municipio de Vícar. Se concentraron en la explanada del ayuntamiento para iniciar un recorrido en el que se fueron lanzando polvos de colores. Toda una fiesta de color y deporte que dejó a los participantes bajo un arco iris de diversión. Una primera experiencia que, dada su grandísima acogida por parte de los vecinos y visitantes, nace para convertirse en una cita fija en la programación de estas fiestas. Un fin de semana intenso que culminó, como no podía ser de otra manera, con la misa y procesión en honor a María, Madre de la Iglesia, patrona de la Puebla de Vícar. Tras la solemne y emotiva misa, la patrona procesionó por las calles del barrio, arropada como siempre por cientos de vecinos.